muchas cosas, rap.mp3 es un misterio de internet que tiene origen en Reddit, específicamente en el hilo donde se publicó el iceberg definitivo de la música. En el último nivel, casi al fondo, en un lugar apartado para esta canción, su nombre es solo rap.mp3. Vamos con la parte entretenida del misterio. Cuando se publicó el iceberg, rap.mp3 llamó la atención de la mayoría. Realmente poco se sabía de lo que hacía referencia este nombre. Algunos comenzaron a especular y las teorías no se hicieron esperar. Después de algunas investigaciones, se descubrió una historia que relata lo oscuro del movimiento original del rap y el hip hop. Como toda corriente musical, el rap cuenta con una comunidad underground que experimenta y sobrepasa los límites del género. Una de estas comunidades es Memphis Rap Sigils, o el rap del sigilo de Memphis, una comunidad clandestina que existió en los orígenes del movimiento del rap. Esta variante del género se caracterizaba por ser más violenta, es como el metal de esa época. Mientras que en la radio el rap sobre mujeres y fiestas sonaba, Memphis Rap Sigils hablaba sobre muerte, asesinato y mutilaciones. Era la expresión máxima de la vida del gángster callejero y las pandillas. Creo que todos sabemos qué es el sampleo. Si no, se los explicaré rápido. Es tomar sonidos de una fuente ya existente, como una canción, un instrumento o los gemidos de una niña. Importante recordar este último ejemplo. El sigilo es una especie de religión en la cual se usan símbolos para conectar con deidades o demonios, algo como lo que hizo Led Zeppelin en sus discos. Es aquí cuando iniciamos con rap.mp3, vendría siendo una canción instrumental sampleada con sonidos de asesinatos y torturas. La historia de rap.mp3 tiene tres versiones diferentes. La primera es de un ladrón que le roba un teléfono a un niño. Según esta versión, un asaltante roba un teléfono a un niño que contenía solo un archivo, el archivo rap.mp3, de ahí el nombre tan simple de la canción. La siguiente teoría nos habla sobre un sampleo subliminal. Esta teoría dice que rap.mp3 es una especie de guiño y que es utilizada en la mayoría de canciones y que todas las historias detrás de ella son solo una leyenda urbana. Y la tercera, y es de la que más se ha hablado en Reddit o 4chan, nos dice que la canción es una especie de confesión de 8 asesinatos. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de rap.mp3? Si el misterio inicia en Reddit, la historia debe iniciar en 4chan. En él, un anónimo. Pregunta cómo puede insertar un video en un hilo, ya que había encontrado una canción de un rapero de Memphis que supuestamente había matado personas y aprisionado sus almas en una canción para ser rico y famoso. Esa es la referencia más antigua de la canción de rap Memphis Paranormal que tenemos. Como es evidente, todo esto es falso y se trata más de una leyenda urbana. Según lo que logré investigar, rap.mp3 hace referencia al género en general y no solo a una canción. Encontré además que la autoría de la canción se acredita a una banda llamada 36 Mafia, que se volvió muy famosa y que un día para otro desapareció. En fin, ¿qué crees? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima.